programa de hoy, el Papa pide a comunidad internacional que se implique en la ayuda a Líbano, país que fue golpeado por dura explosión. Además, Vaticano defiende un nuevo modelo turístico posterior al COVID-19. Y Fundación entregará ayuda de 250.000 euros para afectados por explosión en Líbano. Un gusto comenzar la semana con ustedes. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Qué alegría que estén con nosotros nuevamente. Soy Silvia Ordóñez. Iniciamos el programa hoy y nos vamos directamente hacia Roma, donde se encuentra nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel con información del Papa Francisco, quien al finalizar el rezo del Ángelus pidió a la comunidad internacional que se implique en la ayuda al Líbano. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma, donde el Papa Francisco pidió a la comunidad internacional que se implique en la ayuda al Líbano, país duramente golpeado debido a la explosión que se registró el pasado martes 4 de agosto en el puerto de Beirut y que causó más de 150 muertos y más de 5.000 personas heridas. Al finalizar el rezo del Ángelus el domingo desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice afirmó que piensa a menudo en el Líbano. Señaló que la catástrofe producida al explotar un almacén en el puerto de Beirut con 2.750 toneladas de nitrato de amonio llama a todos, empezando por los libaneses, a colaborar por el bien común del país. El Papa puso de relieve que el Líbano tiene una identidad peculiar fruto del encuentro de varias culturas que ha surgido con el tiempo como modelo de convivencia, y advirtió que esa convivencia es ahora muy frágil. Por eso aseguró que reza para que el Líbano pueda renacer libre y fuerte e invitó a la Iglesia en el Líbano a estar cerca del pueblo en su calvario, como está haciendo en estos días con solidaridad y compasión, con el corazón y las manos abiertas al compartir. Por último, renovó el llamamiento para una ayuda generosa por parte de la comunidad internacional. Además, cuando se cumplen 75 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Nagasaki, el pontífice volvió a pedir un mundo totalmente libre de armas nucleares. Se han cumplido 75 años de la explosión de la bomba atómica sobre Nagasaki, que tuvo lugar el 9 de agosto de 1945, unos días después del lanzamiento de una primera bomba sobre Hiroshima. El Papa Francisco, con motivo de esta efeméride, pidió desde el Vaticano un mundo totalmente libre de armas nucleares. El Santo Padre recordó la visita que realizó el 24 de noviembre de 2019 a Hiroshima durante su viaje apostólico a Japón y renovó su invitación a rezar y a comprometerse con el desarme nuclear. Y entrando en la enseñanza del Papa Francisco durante el Ángelus Dominical, el Santo Padre invitó a tener fe en Cristo en los momentos de mayor dificultad. El Papa empleó la escena evangélica en que Jesús camina sobre las aguas en el mar de Galilea para mostrar cómo Jesús alimenta y fortalece la fe de los cristianos incluso en los peores momentos. El Papa subrayó cómo los apóstoles, cuya barca se encontraba a la deriva por la tormenta, se asustaron a verle caminando sobre las aguas y cómo él los tranquilizó. El pontífice explicó a los fieles congregados en la plaza de San Pedro que esta narración evangélica es una invitación a abandonarnos con confianza en Dios en todo momento de nuestra vida, especialmente en el momento de la prueba y de la turbación. Esta es toda la información que tenemos procedente desde el Vaticano en este momento. Informó para EWTN Noticias desde Roma, Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Y les contamos que el prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Promoción del Desarrollo Humano Integral enfatizó en promover un turismo sostenible frente a las pérdidas millonarias a causa de la pandemia del coronavirus. Veamos. Ante la incertidumbre provocada por la pandemia del coronavirus a la industria del turismo, fuente de subsistencia para numerosas familias en todo el mundo, el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Promoción del Desarrollo Humano Integral, defendió un nuevo modelo turístico posterior a la alerta sanitaria, en el que se prioriza el turismo de cercanía sostenible y centrado en destinos rurales frente al urbano de masas. En esa línea, el cardenal Turkson señaló en un mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Turismo 2020 que la pandemia del COVID-19, de la cual todavía no se ve el final, ha provocado una drástica reducción de la movilidad humana y del turismo, tanto de manera internacional como nacional, situándose en mínimos históricos.
Ante esta situación, expresó que se teme que en la peor de las hipótesis, a finales de 2020, se asista a una disminución aproximada de 1.000 millones de turistas internacionales, así como una pérdida de 1.000 millones de dólares, junto con el despido de numerosos puestos de trabajo. Por ello, el cardenal Turkson invitó a todos a emprender en serio y poner en práctica el desarrollo sostenible, que en el ámbito del turismo significa un mayor interés por los destinos turísticos extraurbanos, pequeñas aldeas, pueblos y lugares poco conocidos o frecuentados. En otras palabras, aquellos lugares más escondidos por descubrir o redescubrir, precisamente porque son los que tienen mayor belleza y están menos contaminados. Finalmente, el prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Promoción del Desarrollo Humano realizó un llamado a los gobernantes y a los responsables de las políticas económicas nacionales para que promuevan e incentiven el turismo responsable, actuando según los principios de justicia social y en el pleno respeto del medio ambiente y de las culturas. Por otro lado, les contamos que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada entregará ayuda de 250 mil euros para afectados por explosión en Líbano. Veamos. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada envió un comunicado en el que informa del ofrecimiento de una ayuda de emergencia de 250 mil euros a través de paquetes de alimentos para los afectados por la explosión del pasado 4 de agosto en Beirut, Líbano. Al respecto, se dio a conocer que esta ayuda se dirigirá a las familias más afectadas por el terrible accidente que devastó el área portuaria de la capital del país libanés y varios barrios cercanos, algunos de ellos de mayoría cristiana. En ese sentido, hasta el momento se conoce que más de 150 personas han muerto y más de 6.000 han resultado heridas tras el estallido de 2.750 toneladas de nitrato de amonio de un almacén. Asimismo, la Fundación Pontificia informó que unas 300.000 personas se han quedado sin hogar, oficinas, colegios, hospitales, tiendas y otros medios de vida que han quedado totalmente destruidos por la explosión. En esa línea, destacaron también que el Líbano está experimentando su peor crisis económica en décadas, con una depreciación monetaria sin precedentes, además del colapso del sistema sanitario por la pandemia de coronavirus que ha sacudido al país. Finalmente, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada hizo un llamado a la oración por las víctimas y sus familias, siguiendo el pedido del Papa Francisco de rezar por el trágico y doloroso momento que atraviesa Líbano. Desgarrador pensar sobre todo en las personas más vulnerables en un escenario tan terrible como el que ha vivido el Líbano. Pensemos, no sé, en personas mayores que estaban en su casa de toda la vida tal vez y han visto que todo eso se ha venido abajo con esta explosión. Pero qué bueno saber también que la Iglesia está presente con su oración y con su ayuda concreta, práctica en ese tipo de circunstancias como esta ayuda a la Iglesia necesitada. En otras noticias, el portal católico de recursos apostólicos para la evangelización Catholic Link ha lanzado un curso virtual titulado Anatomía de un amor duradero. Para darnos todos los detalles de este interesante tema, está conectada con nosotros desde México Andrea Cobos, máster en Ciencias de la Familia para Consultoría por el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II y conferencista internacional. Andrea, bienvenida, es un gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal, Silvia? El gusto es para mí. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Andrea, cuéntanos cómo así se animaron a realizar este curso Anatomía de un Amor Duradero y cuál es su objetivo. Bueno, pues el objetivo de este curso es que las personas encuentren el sentido de su vida, pero sobre todo respondan a la pregunta ¿quién soy? Porque muchas veces pensamos que la teología del cuerpo es solamente para noviazgos o para matrimonios, y la verdad es que la teología del cuerpo es una respuesta a nuestra existencia. Y entonces, entendiendo quién soy y entendiendo mi existencia,
puedo amar de una manera más correcta, puedo entregarme a los demás porque entiendo mi llamado al amor y mi llamado a la vocación. Y entonces todo se empieza a ordenar. ¿Y podrías contarnos un poco cuáles son algunos de los temas más relevantes que abordan en el curso? Sí, mira, la verdad es que en este curso yo metí un poco de teología del cuerpo y también un poquito de sanación. Entonces, los temas que más se me hacen interesantes a mí son justo responder esta pregunta de quién soy, toparme con esta realidad, con esta verdad que a veces no conozco y por eso no vivo de acuerdo a esas preguntas que nos hace San Juan Pablo II de cómo puedo ser feliz. Entonces, conociendo la verdad de quién soy, puedo de verdad ser más feliz porque vivo según mi vocación. Y yo meto un poquito el tema de la sanación porque reconociendo la verdad que estoy llamada a vivir, entonces es ahí donde voy reconociendo un poquito mis heridas, estas heridas que me incapacitan para amar como estoy llamada a amar y sobre todo para recibir este amor que estoy llamada a vivir porque estoy en el mundo también para ser feliz. Dios quiere que seamos felices. Entonces hay veces que las heridas nos incapacitan o no permiten que recibamos ese amor y por consecuencia también que brindemos ese amor a los demás. Entonces esos son los temas que más me gustan a mí. Andrea, estamos atravesando un periodo de pandemia. En este sentido, ¿qué pueden hacer los esposos para que en medio de la cuarentena o del confinamiento no se desgaste la relación por el hecho de estar prácticamente todo el día en casa juntos y tal vez con problemas económicos que están aumentando debido a las crisis laborales? Sí, bueno, ahorita que me haces esta pregunta, yo creo en tres consejos. Uno es el respeto, ¿no? Siempre, siempre saber que la otra persona que tengo enfrente merece y es digna de verdad para que yo le dé todo mi respeto y todo mi amor, ¿no? La segunda, justo hablando del amor, formación, ¿ok? Porque muchas veces creemos que sabemos amar, pero a veces no sabemos qué es el amor y cuáles son los actos concretos que hace una persona que ama. Entonces, formarnos en este tipo de temas para saber cómo hago concretamente para hacerle saber a la otra persona que es amada. Y en el tema financiero que también mencionaste, oigan, yo los invito a que de verdad tengamos, pues sí, los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo, porque a veces nos preocupamos mucho por los temas financieros y nos estresamos y nos desgastamos, pero sobre todo somos como que groseros o nos desquitamos con las personas que amamos, cuando todo debería ser al revés. La persona con la que estoy, la persona que amo, justo es un equipo. Somos un equipo y vamos juntos contra el mundo. Entonces, no te pongas en contra de la persona con la que estás, todo lo contrario. Mírala, ámala y trabajen juntos para salir adelante, pero sobre todo de la mano de Dios, porque Dios es el que quiere que salgan adelante y es el primer proveedor. Finalmente, dinos por favor, Andrea, ¿cómo pueden inscribirse las personas a este interesante curso? Claro que sí, se pueden inscribir a través de Catholic Link. O me pueden pedir a mí también el link para el curso y yo con muchísimo gusto se los doy porque también si quieren más información sobre el tema de sanación o temas de teología del cuerpo, se los puedo pasar a través de mi Instagram, que es Andrea Cobos TDC. Pero si quieren comprar el curso, el cual se los recomiendo muchísimo porque tiene muy buena información y formación para el corazón, pues a través de Catholic Link o pidiendo el curso de acceso, el link de acceso, perdón. Andrea Cobos, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias nuevamente, Andrea. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Conferencia Episcopal Colombiana expresa su solidaridad y fraternidad con Iglesia Católica Nicaragüense. Además, Cardenal Brenes celebra misa en capilla atacada con bomba Molotov en Nicaragua. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y nos vamos inmediatamente a Colombia, donde está nuestra corresponsal Lida Lozada, con información sobre la Conferencia Episcopal del país, quienes expresaron su solidaridad con la Iglesia Católica Nicaragüense. Adelante, Lida.
Muchas gracias, compañeros, estimados televidentes. Hoy los saludo de nuevo desde la capital colombiana en esta oportunidad para contarles que recientemente la Conferencia Episcopal del país, a través de un comunicado, expresó su solidaridad con la Iglesia nicaragüense a propósito de los hechos lamentables acaecidos el pasado 31 de julio en la Catedral de Managua. En el mensaje, los obispos rechazaron y condenaron este acto contra Jesús Eucaristía y lo calificaron como una acción vandálica. Muy bien, y en otras noticias, en el contexto de esta pandemia y concretamente desde el mes de abril, el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Medellín, que es la segunda circunscripción eclesiástica más grande del país, ha venido desarrollando una importante labor de apoyo a otras jurisdicciones eclesiásticas que, aunque son lejanas, presentan profundas necesidades. Con esta iniciativa se ha podido hacer entrega de cerca de 20 toneladas de alimento. Se trata de la diócesis de Itzmi-Natadó en el departamento de Chocó y Piales en Nariño y la diócesis de Dorada Guaduas en la provincia eclesiástica de Manizales. Según ha informado el banco, estas son acciones de misericordia posibles gracias a la generosidad de todas las personas y empresas que día a día se vinculan a esta obra social que en esta oportunidad traspasa fronteras para hacer frente en estos lugares al hambre, una pandemia que siempre ha estado y viene en aumento. Es así como, unidos a otras arquidiócesis, a parroquias, al ejército y a otras entidades que nos han ayudado, hemos podido impactar alrededor de unas 155 mil personas mensualmente en 266 instituciones que atendemos y con un crecimiento del 233% de nuestra operación, que nos permitió recaudar alrededor de unas 550 toneladas de alimentos. Muy bien, amigos, eso es todo por ahora desde Colombia. Gracias por estar atentos. Informó para EWTN Noticias, Lida Lozada. Gracias, Lida. Siguiendo con la información, el arzobispo de Managua, en Nicaragua, cardenal Leopoldo Benes, presidió una misa en capilla atacada con bomba Molotov. Veamos. Hace unos días, el arzobispo de Managua, en Nicaragua, cardenal Leopoldo Brenes, celebró una misa en la entrada de la Capilla de la Sangre de Cristo, en la Catedral Metropolitana de la ciudad, la cual fue atacada con una bomba Molotov el pasado 31 de julio. Dicha Eucaristía fue celebrada junto a un grupo reducido de sacerdotes y religiosas, quienes pudieron ver la imagen calcinada de Cristo crucificado detrás del purpurado. Por otro lado, durante su homilía, el arzobispo de Managua indicó que si bien existe un ambiente de dolor y tristeza, alentó a todos los fieles a aferrarse a la cruz para que de esta manera nadie pueda apartarlos del amor de Dios. Finalmente, el cardenal Leopoldo Brenes expresó que si bien ven la imagen de la sangre de Cristo calcinada, esta se encuentra de pie. Cabe recordar que este atentado es uno de los tantos que viene sufriendo el país nicaragüense, puesto que hace solo unas semanas se profanó y cometió sacrilegio contra una capilla dedicada a la Virgen María en la parroquia de Nuestro Señor de Veracruz, en la zona pastoral de Masaya. Es una impresión semejante a la que uno experimenta cuando uno llega a su casa y ve que ha sido lamentablemente saqueada por algún malhechor y justamente uno se siente vulnerable en lo más personal, lo más íntimo. Justamente acá estamos hablando de una capilla dedicada al Santísimo Sacramento, a Nuestro Señor Jesucristo, que lamentablemente nos muestra la animadversión por parte de algunos elementos en la sociedad nicaragüense contra la Iglesia Católica y lamentablemente una actitud del gobierno que parece no tomar suficientemente en serio este tipo de ataques contra la comunidad católica. Así es, efectivamente vemos que no es la primera vez y realmente es algo que le está sucediendo al pueblo nicaragüense, que tranquilamente quiere asistir a la iglesia, a sus templos, pero realmente vemos que ya no es un lugar seguro, que se sienten vulnerables y atacados desde distintos frentes. Así que esperemos que esta situación mejore y que realmente se tomen cartas sobre el asunto, porque es algo que se ha repetido en varias ocasiones y que claramente se debe a una persecución.
Pasamos a otras informaciones y les contamos que en Estados Unidos arrestaron a manifestantes pro vida por escribir un mensaje a favor del no nacido frente a una clínica abortista. Veamos los detalles. Recientemente, un grupo de manifestantes pro vida del organismo Students for Life of America en Washington, Estados Unidos, fueron arrestados por escribir un mensaje pro vida en la acera de una clínica abortista de Planned Parenthood. Al respecto, los implicados argumentaron que se produjo un arresto inconstitucional, ya que la policía les dijo que no había impedimento de escribir en ese lugar. Según se dio a conocer por medio de ASI Prensa, los manifestantes asistían a una protesta organizada conjuntamente por la institución y la Fundación Frederick Douglass para llamar la atención sobre la tasa de abortos en la comunidad afroamericana. En esta línea, mientras dos de los manifestantes escribían en la acera con tiza "Preborn Black Lives Matter", las vidas de los negros no nacidos importan, otros dos oficiales se les acercaron y los esposaron. Frente a este hecho, la presidenta de Students for Life of America, Kristen Hawkins, expresó que si el gobierno del distrito abre la puerta a la libertad de expresión en las calles de la ciudad a un grupo, no puede cerrarla a otros, tomando como referencia que este año, a principios del verano, la alcaldesa del distrito, Muriel Bowser, ordenó que cerca de la Casa Blanca se pintara el lema Black Lives Matter durante las protestas masivas contra el racismo en la ciudad. Nos vamos hasta Houston, Texas, en Estados Unidos, para conversar con Marvin Marcano, cantautor católico puertorriqueño, quien recientemente publicó el videoclip con su canción Ven Espíritu de Dios. Él nos dará los pormenores de lo que fue hacer esta producción. Marvin, bienvenido a EWTN Noticias. Un abrazo y un saludo muy especial en el amor de Jesús y María a todos los televidentes de EWTN Noticias. Para mí es una bendición estar con ustedes. Marvin, cuéntanos, ¿cómo lograste hacer esta producción de la canción Ven Espíritu de Dios y grabar el videoclip en este tiempo de pandemia? Bueno, aprovechamos a un hermano, quien fue el productor del video, Río Esteban, cantautor católico también de Barranquilla, Colombia. Estuvo de misión por acá y pues la pandemia lo atrapó por acá con un propósito, que era el de hacer este hermoso video dedicado al Espíritu Santo. Convocamos a todos los, a todo el equipo para este proyecto y pues lo llevamos a cabo aquí en algunas de las locaciones de Houston y también de Dallas Fort Worth allá en Water Garden. ¿Y en qué te inspiraste para hacer este tema Ven Espíritu de Dios? Y en ese sentido, ¿qué buscas transmitir a través de esta canción? Bueno, la inspiración, sabes que viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Nací en la Renovación Católica Carismática. Siempre he sentido ese amor por ese Espíritu Consolador. Dice la palabra que si mi pueblo se humilla, busca mi rostro, ora, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Fue basado en este versículo donde pues, le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que venga a sanar nuestra tierra, pero que sobre todo venga a sanar nuestro corazón, que necesita santificarse. Pedimos a través de esta canción que el Señor nos purifique y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija en todo momento. Es un amor muy especial por el Espíritu Santo. Marvin, y en este tiempo de pandemia hemos visto que muchos músicos católicos se han visto afectados por la situación. ¿Cómo ha sido este tiempo para ti respecto a hacer música para Dios? Bueno, no hemos parado de hacer música para Dios. Obviamente, pues, se complica un poco en el hecho de estar trasladándonos a los estudios. De repente hemos tenido que hacer una reingeniería y hacer un home studio en la casa. En el caso mío, que soy cantante, pues grabar las voces aquí en la casa. Pero, sin embargo, ha sido de mucha bendición, nos ha unido más a todos los ministerios musicales. Creo que vamos por un buen camino. Siempre digo que el Señor tiene el control, aun cuando nosotros estamos fuera de control y de toda persecución. La pandemia nos ha enseñado de que no podemos ir solos en el camino, de que tenemos que caminar de la mano del Señor y dejar que el Señor nos dirija. El Señor puso un stop en este camino para que nos detuviéramos a reflexionar, a escuchar más su voz, a contemplarlo más, a tener más comunión con el Señor.
ha sido un tiempo difícil, obviamente, pero el Señor sigue consolándonos, y eso es lo hermoso de Dios, que no se hace ajeno a nuestras necesidades. Finalmente, Marvin, para todos aquellos que quisieran saber más de ti y tu música, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pueden encontrarnos en Marvin Marcano Oficial, nuestra página web, también en las plataformas digitales, Marvin Marcano Oficial en YouTube, Marvin Marcano Music en Facebook, y bueno, pues esperando que este disco, Me Abandono a Ti, donde está incluida esta nueva canción, Ven Espíritu de Dios, sea de mucha bendición para todas las vidas, para todo el pueblo de Dios. Así que muchas bendiciones, muchas gracias por esta invitación. Los quiero mucho en el amor de Cristo. Marvin Marcano, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias, muchas bendiciones. Seguimos unidos en oración, pidiéndole al Señor que siga purificando nuestra vida. Bendiciones. Gracias a ti, Marvin. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy, amigos, en la fiesta de San Lorenzo. Él es patrono de todos los diáconos del mundo, así es que una especial oración hoy día también para todos los que son diáconos transicionales hacia el sacerdocio y diáconos permanentes en la iglesia. Y con eso, amigos, les agradecemos por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com.